Hay una frase que siempre me gusta comentarla, decirla, que dice: hay pocos caminos hacia la felicidad, pero la danza es uno de ellos. Bonito, ¿no? Bien. Como se ha dicho, pues soy bailarín senior. Senior, y muchas veces entre los bailarines nos preguntamos el por qué bailamos. Y esta pregunta también me gustaría hacerla a vosotros. ¿Sabéis por qué un buen día el ser humano va y se pone a bailar? Bueno, pues ya la respondo yo. Porque, entre muchas razones, la danza es comunicación. La danza, además de ser un hecho artístico, es también un hecho social. De esta manera, a sus inicios, la danza era más una celebración. La danza estaba relacionada con la religión, con el trabajo, con las fiestas, con el amor, con la muerte. La gente, los pueblos, bailaban los momentos más importantes de su existencia, de su vida. Bailaban la guerra, bailaban la paz, bailaban la salud, las enfermedades, bailaban los nacimientos, las bodas, los enterramientos. La siembra de la tierra y su recogida. Es decir, la naturaleza está en constante movimiento. El mundo no se para. El día, la noche, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues bien, para ver cómo el ser humano ha creado una serie de lenguajes, de vocabularios para expresar todo esto a través del movimiento de su cuerpo, pues hoy vamos a hacer un pequeño viaje a través de la danza clásica, la danza moderna y la danza contemporánea, teniendo en cuenta que las danzas tradicionales, la danza tradicional, es el gran legado, el gran depósito donde se nutren todos estos estilos que os presentaré, algunos de los principales estilos, mejor dicho. Y como actualmente pues hay una vuelta, un interés a ese legado, a esa riqueza para revisar también sus propios estilos y a su vez también la danza tradicional también establece un diálogo con estas contemporaneidades. Por tanto, la danza tradicional, la danza folclórica también entra claramente dentro de este universo de la contemporaneidad. Danza moderna. Reacción a la danza clásica. Danza clásica. Pues todos vosotros habéis visto seguramente una figura de este tipo. Las piernas entrecruzadas, las rodillas muy orientadas hacia los lados. Estas piernas suelen estar estilizadas sobre un cuerpo también que se edifica estilizadamente, de donde salen unos brazos en forma arqueada, redonda. Esta figura quiere estilizarse todavía más y busca ese equilibrio, ese punto, ese eje también quiere moverse, quiere desplazarse y empieza a dar una serie de pasos, por ejemplo, a lo mejor hace este, o hace este, o hace este, o hace este, y de pronto hace up. Este up es una de las imágenes características fundamentales de la danza clásica.
su intento de superar la fuerza de la gravedad de la Tierra, el bailar de una manera etérea, ingrávida, casi casi volar. Tanto es así que la danza clásica se inventa un artefacto que es que se pone en los pies, que es la zapatilla de punta, donde el único contacto con la tierra es la punta de los dedos del pie. Aquí en la tierra, donde vivimos, donde sufrimos, donde padecemos guerras, pero en la danza clásica existe un universo, otro estado, un estado más idílico, más onírico, más trascendental, allí donde proyectamos nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras poesías. Y este estado, este universo, en la danza clásica está poblado de unas figuras, unos protagonistas, como son las ondinas de los lagos, las hadas, las sílfides del aire, los espíritus del bosque, las willis, los gigantes, los enanos. Y estos protagonistas además están vestidos con unas ropajes que se ajustan al cuerpo. La malla, el maillot, el tutú, unos ropajes que lo que hacen al estar ceñidos al cuerpo es enfatizar, ensalzar una cierta idealización de una belleza humana. Una idealización que podemos encontrar en toda la estatuaria, sobre todo clásica griega, el Discóbolo de Mirón, el Apolo, el Hermes, la Afrodita, la Venus, incluso el David de Miguel Ángel. Los novios no son así. Los maridos menos. Es una idealización del cuerpo. Pues bien, delante de esta estética se alzará una figura clave, que será Isadora Duncan, que lo primero que hará será apartarse de esas zapatillas de punta, aparcarlas, dejarlas y empezar a bailar con su pie descalzo, pie desnudo, piel en contacto con aquello que contacta. Arena, piedras, chapoteo del agua, brisa, aire. Y también querrá sacarse esas ropas que se ciñen al cuerpo, esa malla, ese maillot, que se ciñe, que para ella le aprieta, le constriñe este cuerpo, porque lo que quiere es sentirse ligero con este cuerpo, es dejar el cuerpo libre. Y para buscar esa libertad se irá a la naturaleza y encontrará esos elementos de movimiento libres que se mueven en la naturaleza. El aire, el viento, el agua, las olas, movimientos más inquietantes, más el fuego, esas flamas, esas llamas, esas formas inaprensibles, o movimientos más tranquilos, serenos, el movimiento imperceptible de rotación de la tierra, de traslación de los planetas, de crecimiento de las plantas. Las plantas crecen. Crecimiento es movimiento imperceptible, creando troncos, ramas, hojas que caen
aire, tierra, fuego, los cuatro elementos libres de la naturaleza, los cuatro elementos básicos de la filosofía clásica griega. Isadora Duncan era un amante de la cultura clásica griega. Pero no formalizó su manera de moverse. No dejó una escuela detrás, no creó una escuela. Pero nos dejó una imagen maravillosa. La danza es la expresión máxima de libertad del cuerpo en movimiento. Por eso ella es considerada la pionera de la danza moderna. 20 años más tarde sí que hubo otros coreógrafos y bailarines que sí que formalizaron su manera de bailar y crearon una escuela. Y una de las más importantes fue Martha Graham, Martha Graham, que partió de una imagen muy cercana a nosotros. El latido del corazón. Dintum, dintum, sístole, diástole, concentración, expansión, recoger la sangre, distribuirla, contract, release, dirá ella. Y este mecanismo lo coloca en el torso como punto central de su movimiento, porque el torso en la danza clásica es un mero soporte de brazos y de piernas, pero no hay en la danza clásica un uso del torso como productor, como causante de movimiento. Martha Graham, al colocarlo en el torso, torso, abdomen, tórax, tórax, donde respiramos, respirar, fuera aire, exhalación, contracción, aire dentro, inhalación, liberación, release. Dos acciones contrarias, pero complementarias, que forman la acción, el flujo del respirar, que constituyen y simbolizan la fuente creadora de vida. Contract, release, contract. Y aparece la figura más redonda, más contraída. Los pies ya no enfocan hacia los lados. Los pies enfocan más bien hacia adelante. Paralel, diremos nosotros en técnica moderna. Incluso si la fuerza de la contracción es más fuerte, las piernas se van hacia adentro. Andedán, hiperandedán. Si la fuerza de la contracción la ampliamos, la extendemos a ese pie puntado, el pie busca ese centro imaginario en el torso, ese epicentro. Flex, flex, paralel, contracción. Esto no es posible en la danza clásica, pero es posible en la danza contemporánea. Contract, paralel, release, abertura, on the or. Contract, release, contract, release, contract, contract, release, contract, release, contract, release, contract, 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 contract. And the or. Paralel, punta. Por efecto de la contracción. Andeor. Por efecto de la contracción lateral. Flex. Por tanto,
añadimos nuevas grafías a nuestro cuerpo. Ampliamos las grafías, los grafismos, el vocabulario de la danza. Pero Martha Graham descubrió una cosa, que toda contracción le remite a una emoción. Vamos a hacer una prueba. Bueno, la hago yo. Voy a aplicar una contracción en una parte de mi cuerpo. Por ejemplo, los hombros. Contracción. Vergüenza. Tímido. Controvertido. Sensaciones anímicas, psicológicas. O otro ejemplo, quizás más claro. Esto es que, por ejemplo, en la cara. Hay personas que están contraídas todo el rato, desde que se levantan hasta que se van a dormir. Enfadados, preocupados, furibundos, rabiosos. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos aplicando contracciones a nuestra musculatura facial, a los músculos del frente, de los pómulos, de los cejos, el entrecejo, mejor dicho, los labios, los morros. Pues Martha Graham tradujo estos signos en movimientos y contenidos dramáticos y trágicos. De ahí que Martha Graham apelará a toda la mitología y todas las tragedias griegas, la traición y la venganza en Medea, la búsqueda de la libertad en Antígona, el tormento psicológico, la búsqueda del yo, de la culpabilidad en Oedipus Rex, la intriga y los celos en los dramas shakespearianos, a través de la viveza, de la avidez de poder. Movimiento, expresión, danza, coreografía. Pues bien, paralelamente a Martha Graham, hubo otros bailarines y coreógrafos que crearon también otro estilo de movimiento partiendo de imágenes, de una imagen bien diferente. José Limón, Doris Humphrey, observaban que un objeto, estando en vertical, está dentro de un eje y que este eje al objeto le da equilibrio, estabilidad. Si este objeto modifica su eje, sale de su eje, cae. Y pensaron, ¿y si este ejemplo tan sencillo lo aplicamos a nuestro cuerpo? Si nosotros, estando de pie, estamos dentro de un eje, conservamos un equilibrio, una estabilidad, pero si este cuerpo en vertical modifica su eje y sale de su eje, entonces entra en una sensación y en un estado de inestabilidad. Inestabilidad y podría caer, atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra. Pero ellos pensaron, ¿y si antes de caer pongo un mecanismo de recuperar este eje, puedo establecer un diálogo entre ejes y
fuera de ejes, entre equilibrios y desequilibrios, entre estabilidades y inestabilidades, entre pesos y contrapesos. Y si me dejo llevar por la sensación del peso de diferentes partes del cuerpo, del brazo, de la cabeza y el brazo, de la cabeza al brazo y el tronco, y voy añadiendo diferentes partes del cuerpo, tengo movimientos de péndulo, movimientos de vaivén, movimientos de rebote, de suspensión, de caída, recuperación, de eje, fuera de eje, equilibrio, desequilibrio, vaivén. ¿Veis cómo una manera de moverse, de movimiento, condiciona sus emocionalidades? Como unas tipologías de movimiento determinan sus contenidos. Movimiento y expresión, danza y coreografía. Decirme cómo os movéis y os diré quiénes sois. Pues bien, resumiendo, teníamos a Isadora Duncan, donde la imagen de su movimiento es la libertad máxima y cómo se va a nutrirse en la naturaleza. Martha Graham, con su mecanismo de contract release y sus movimientos más dramáticos, sus contenidos más trágicos. Y José Limón, con su idea de caída, recuperación, rebote, suspensión, caigo, recupero. Y sus movimientos más alegres, más divertidos, más positivos. Estos son los tres principales estilos de la danza moderna. En cambio, la danza contemporánea nacerá, a mi entender, con otro gran coreógrafo que revolucionará la danza hasta esos días. Estábamos hablando de Isadora Duncan, principios del siglo XX. Martha Graham, los años 20, 40, 50, 60. José Limón, años 30, 40, 50, 60. Merce Cunningham, a partir de los años 50. Revolucionará la danza hasta entonces. Merce Cunningham era bailarín de la compañía de Martha Graham, por tanto, contracción. Pero él decidió que había de transformar este vínculo entre contracción y emoción y transforma esta forma redonda y contraída en una forma descontraída, fuera contracción, pero conservará la redondez de la aportación del tronco como signo. Pero él lo llamará curva. Por tanto, combinaciones de curva delante o curva a los lados o curva detrás y recogiendo todo el bagaje de la danza clásica hasta nuestros días, desde el siglo XVI, añadiendo lógicamente el paralel, el flex, las diagonales y añadiendo también los nuevos aportaciones de las curvas, creará este nuevo vocabulario y construirá una nueva técnica bien conocidísima como la técnica de Merce Cunningham. Pero, como he dicho, será más importante que su técnica por las ideas que Merce Cunningham lanzará al mundo de la danza y por extensión al mundo del arte, que harán cambiar la manera de percibirla, de apreciarla y sobre todo de componerla. Y una de estas ideas las coge prestada el concepto del gran científico Albert Einstein, que dice: no hay puntos fijos
en el espacio. Este punto de aquí es diferente de este punto de aquí. Claro, no hay dos puntos iguales. O que este punto de aquí. O que este punto de aquí. O que este punto de aquí. Es decir, no hay puntos más importantes en el espacio. Cualquier punto del espacio es igual de importante. Cualquier zona del espacio es importante. No hay zonas del espacio más importantes que otras. Este punto de aquí, por ejemplo, puede ser centro de mi movimiento. ¿Qué consigue? Que el público tenga que girar su cabeza para seguir el punto de atención, el punto de tensión que se produce en el espacio. Pues lo que hace será romper con esta relación de frontalidad entre un público que observa delante nada más a los bailarines. Esta relación de cara a cara, él la romperá. Y sus bailarines no bailarán únicamente delante, sino que empezarán a utilizar otros puntos del espacio que hasta entonces eran considerados como no importantes. Los rincones también son susceptibles de ser ocupados. O los laterales. Laterales. O detrás de las cortinas, aparecer, desaparecer. Y el público se va montando su película. Y esta idea la lleva más lejos. Sus bailarines no bailarán tampoco en los centros cerrados, en los templos de la representación, teatros, óperas. Los bailarines, a lo mejor los encontráis en el hall, en las escaleras, bailando antes de entrar, en la calle, en el terrado, el tejado, en las estaciones de ferrocarril, en los puertos, en los aeropuertos, en los parques, en los museos. Es decir, Merzkanigan democratizará y descentralizará la idea y la imagen del espacio. El espacio también baila. Otra idea. Al desconectar la contracción de su vínculo, de su dependencia emocional, vaciará el movimiento de toda relación afectiva y romperá con la idea de que el movimiento, la danza, ha de explicar alguna cosa. Ha de contar una historia, ha de narrar algo. El cuerpo ya no será un instrumento narrativo. El movimiento, la danza, ya no será una herramienta para la narración. La danza no estará subordinada ni dependiente de una historia, de un guión, de la literatura. Y esta idea la lleva más lejos. La danza no estará subordinada ni a la literatura, ni a las luces, ni al vestuario, ni a la escenografía, ni a la música como tradicionalmente estaba.
subordinada. Su amigo y compositor John Cage, respecto a la música, decía: dejar que los sonidos sean ellos mismos y no vehículos de transmisión de teorías artificiales o expresión de sentimientos humanos. John Cage, perdón, Merce Cunningham, recogiendo esta idea de John Cage, lo traslada al movimiento y dice: por favor, dejar que el movimiento sea él mismo y no un medio para explicar una historia. La danza se expresa por sí mismo. La danza tiene significado por sí mismo. La danza, el movimiento, se basta a sí mismo. La danza es suficiente por sí misma, es autosuficiente. La danza tiene valores por sí mismo. La danza se expresa por su plasticidad moldeable, por su multiplicidad de formas, por sus contrastes rítmicos, por sus cambios súbitos de direccionalidad, por su kinesis. No por aquello que puede significar. Dance is not emotion, but motion, dice en una de sus célebres frases. La danza no es emoción, es action, acción, acción, movilidad, locomoción, operación, viaje, traslado, proceso, movimiento. Dance is self-sufficient. Dance is not emotion. Oye, pues que a mí me costó esto, entenderlo. A mí, mira, yo acabé la carrera de danza en el Instituto del Teatro, Barcelona, y claro, yo estaba acostumbrado, no sé, a la pasión del flamenco. ¡Pa! O la sensualidad del jazz. Sensuality, man. Pero danzas sin emoción. ¿Pero cómo es esto? ¿Pero cómo se puede bailar sin emoción? Así que decidí saber más sobre dance is not emotion, but motion. Y pedí una beca a la Generalitat. En esa época me la dieron, ahora no. Y allí me fui, a Nueva York, al estudio de Merce Cunningham. ¡Nueva York! ¡Tribeca! Tribeca, que está, ya sabéis, un barrio que está al lado del Village, ¿no? Sí, todo el mundo ha ido allí, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Sí, ya habéis visto, sabéis dónde está el Village. Bueno, si no lo habéis visto por la televisión, seguro que habéis visto que está cerca, bueno, está cerca de Wall Street. Wall Street, sí, el distrito financiero del mundo. Cada día sale la tele, tú. Pues sí, entro a la clase. Good morning, good morning. Good, Tony. Ok, good morning. Good morning, no, ¿no? Good morning. Esto, y ya sabéis que la clase, una clase de modernos, generalmente se compone de dos partes. Hay varias más, pero dos principales. Una que llamamos el centro, que es tú, a través de una serie de ejercicios, tú vas adaptando el cuerpo y la musculatura a ese vocabulario, ¿no? Pues tendí curva, pasé curva, Batman curvas, etc. Y después, lo que llamamos nosotros las diagonales, todo eso que has ido, en fin, percibiendo, adaptando en tu cuerpo, después lo tratas de trasladar, hacerlo en movimiento, ponerlo dentro de una música, de un ritmo. Por ejemplo, en danza clásica, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 2, 2, 2 ochos, ¿no? Estaba contando en inglés, estaba en Nueva York. 2 ochos son 16 tiempos, o en jazz, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto llevo ya? 4, 4, 8, 4 por 8, 32 tiempos. Pero en Merz Kanigan fue diferente. Tony, ya. Yeah. Ok, are you okay? Ya. Yeah, I'm okay. Thank you. Great, great. Good, good. Tony, yeah. Are you ready? Yeah, I'm ready. Thank you. Yeah, I am ready. Okay, great, great. Tony, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? I am waiting for the music. No music, Tony. No music. Claro, no music. Si la danza, el movimiento no depende de la música, ni de la literatura, ni de las luces, ni de shut up, come on, move more and count, count, que count, que cuente, pues si llego a 100 ya me dirá shut up and move, man, come on, curve. Ok, curva, curva, curve, curve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 100, ¿qué digo? 31, 31, 31, 30, 30, 40, 40, 40, ya 50, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 101, 102, 103, Jesús, 104, 105, 106, 108, 109, taxi, 110, 112. Ciento veinte. 120 cuentas en mi cabeza. 120 cuentas. Esto no es bailar. Esto es contar. Si me siento como un robot. Me siento como. Tengo la sensación de que soy una calculadora. No estoy preparado para la vida contemporánea. Crisis. ¿Qué hago? Devuelvo la beca y me voy a Barcelona. Voy a abrir la ventana para tomar un poco de aire fresco. Y al abrir la ventana, madre mía, pero ¿qué son estos edificios tan altos? Rascacielos, pero ¿cuántos pisos tiene esto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 30, 30, 31, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y al llegar a la calle empiezan a salir gente de todos esos pisos y puertas, gentes a invadir aquellas calles estrechas de Wall Street, del Village de Tribeca, a ocupar las paradas de autobuses, a llamar los taxis, secretarios, subsecretarios, directores de las grandes multinacionales, banqueros, los especuladores de la bolsa, de las tiendas, empiezan a salir hot dog, bread, pomas, ensucradas, la gente al metro, gente que va, gente que quiere salir, un mocho que sobresale, las señoras de la limpieza para limpiar las oficinas, los guardias jurados, los gorilas. Un merde, un ir y venir de gente, un caos. Pero miro la clase
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ahí va. Pero lo que está pasando en la calle es lo mismo que está pasando en clase. Y entonces entendí, dance is not emotion, but a lot of motion. Thank you, Ms. Cunningham. Ms. Cunningham me estaba dando la clave de cómo expresarse a través del movimiento en esta mecanización, esta robotización, esta, sí, esta mecanización en las grandes ciudades. Veis cómo Ms. Cunningham, a mi entender, significa un cambio de paradigma entre la danza moderna y la danza contemporánea. Pues bien, además, Ms. Cunningham es uno de los que incorpora también ya en los años 50 las grandes canales de televisión, multiplicando los efectos de focalización de centros de atención sobre la misma escena o en las escenas. Y además, con las radios también y los diferentes dials de radio, también está recibiendo el público diferentes, sí, inputs también sonoros. Y también, como honor, él fue uno de los primeros introductores del incipiente desarrollo del vídeo, que le ayudaba a multiplicar, ¿sí?, todos estos puntos y centros o puntos de tensión en el espacio. Añadiendo también, como pasaba en la calle, el azar, la composición del azar dentro de la coreografía. Las coreografías, muchas no estaban predeterminadas. Sí, había espacios de indeterminación. Pues bien, los alumnos de Ms. Cunningham, los que serán llamados postmodern, los movers, los de los años ya 60 y 70, le dirán a su maestro Ms. Cunningham: maestro, esta idea de multiplicidad de centros de atención en el espacio, esto es fantástico, esta pluriocupación de los sitios, de los espacios, esto amplía nuestras capacidades, esta dance is not emotion but motion, esto de no estar subordinado a la tiranía del guión y a la tiranía de la música, pues también nos da posibilidades de buscar otros caminos, ¿sí?, que sean coexistentes, sí, no determinantes, sino cohabitar con diferentes lenguajes. Esto nos amplía nuestras capacidades creativas. Pero, señor Ms. Cunningham, no estamos de acuerdo en usted, porque lo vemos todavía un poco académico en su manera de preparar el cuerpo, de la formación dancística, su formación técnica todavía es un poco académica. Y Ms. Cunningham, que era un poco alto, dice: ¿cómo que académico yo? ¿Académico con todas estas ideas que os acabo de lanzar? ¿Yo académico? ¿Mis bailarines tienen una técnica seria, rigurosa, y pueden hacer donde quieran, lo que quieran, donde quieran? Bueno, verá usted, es que no. A ver, es que decimos académica porque todavía usted enfoca la preparación corporal demasiado, demasiado en la línea de desarrollo muscular del cuerpo. ¿Desarrollo muscular del cuerpo? Hombre, pues no sé, nosotros los bailarines necesitamos la musculatura, ¿no? Para ser, no sé, para ser pues flexibles, para tener tono muscular, ¿no? Tonicidad muscular, para tener potencia, para tener elasticidad. Pero es que estos jóvenes, estos movers, estos postmoders de la danza de los años 70, 80, 65, crearán y producirán el movimiento a partir de otras variables. Hoy os voy a relatar tres nada más. ¿Sí? El primero es que el movimiento es causado por el contacto físico entre superficies
físicas. Superficies físicas. Resbalar. Empujarse. Dejarse ceder con el peso. Acomodarse. Rodar. Y no únicamente el cuerpo con cuerpo, sino cuerpo también con cosas. Segundo, será la exploración de las articulaciones del el cuerpo. Sabéis que en el cuerpo tenemos más de 300 articulaciones. Bueno, hay gente que tiene dos nada más, ¿eh? Pero nosotros los bailarines intentamos que las posibilidades de todas estas articulaciones. Además, las articulaciones están revestidas, bañadas de líquidos, el líquido sinovial para poder moverse. Y el líquido en el cuerpo también forma parte. Tenemos líquidos, el líquido linfático debajo de la piel. O el líquido cerebrorraquídeo, o la corriente sanguínea desde la punta de los pies hasta la punta de las uñas. Y todo esto nos da unas posibilidades de movimiento más líquidas, más suaves. Tercera. El aprovechamiento de prácticas provenientes de Oriente, de prácticas físicas, como acogiéndose al concepto de energía, la energía, nuestro cuerpo, articulaciones, líquidos, huesos, energía también. Por ejemplo, el Tai Chi. Nuestro cuerpo como energía que se canaliza a través de canales del cuerpo. Y esta energía se expande y nos posibilita movimiento. Y nos da un tipo de movimiento más sosegado. O este movimiento o esta energía se puede concentrar y explotar, como en los artes marciales, Aikido, Taekwondo. Y esto posibilita esa especie de movimiento otro. Y nace una nueva conciencia corporal, incorporando el yoga. La meditación como proyección de la presencia de nuestro cuerpo, presencia corporal, proyección, movimiento. Y de aquí nacerá un concepto nuevo, la idea de economía muscular. Economía muscular. Los bailarines hablando de economía en los años 70. Ser más eficiente con menos esfuerzo. Muscular. Y este movimiento puede ser un movimiento mínimo. La danza conceptual, donde menos es más. O esta danza llevada a su extremo puede incluso desaparecer y ser una imagen en el espacio, una memoria en el espacio, una memoria en nuestra mente. De tal manera que
Hoy día, nuestros jóvenes creadores tienen en un extremo una danza muy física, de contacto físico, y en el otro extremo una danza más abstracta, más conceptual. La danza conceptual. Y en medio una cantidad de caminos expresivos increíbles, incorporando los lenguajes del collage escénico, del happening, de los lenguajes de la performatividad, de los media, de los transmedia, de los lenguajes online, de la robótica, donde estos jóvenes coreógrafos lanzar sus nuevos desafíos, sus nuevos retos, sus nuevas reflexiones, en definitiva, sus nuevas necesidades creativas. Y todo esto pasa en Estados Unidos y en América. En América, esto. ¿Y en Europa? ¿Por qué no he hablado de Europa? Pues para acabar, en Europa la danza estará marcada por dos acontecimientos mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto afectará de una manera pues tremenda al desarrollo de la danza en Europa, marcándola en sus comportamientos individuales y grupales, en sus actitudes existenciales, sociales, manifestándose a través de angustia, malestar general, pena, dolor, desasosiego, insatisfacción, incertidumbre, heridas físicas y psicológicas, cuerpos rotos, destrucción, miseria, horror. Y todo esto será recogido por el expresionismo alemán. Y los diferentes artistas, en sus diferentes disciplinas y lenguajes artísticos, también expresarán, vehicularán todo este universo. En pintura, Ludwig Kirchner, el Egon Schiele, el Kokoschka, la abstracción de Paul Klee. En literatura, la metamorfosis de Kafka. En teatro, Bertolt Brecht. En música, la música dodecafónica de Schoenberg, Arnold Schoenberg. En ópera, Alain Berg, Anton Webern. En cine, el Murnau. El Nosferatu de Murnau, el doctor, el gabinete del doctor Caligari, Metrópolis de Fritz Lang. Pues bien, en todo este contexto artístico nacerá la llamada danza expresionista alemana, que actuará paralelamente a estos lenguajes, sí, a estos estilos que os he estado citando, pero con interrupciones y obstáculos debido a estas dos guerras mundiales, donde veremos, sí, donde veremos a una de las pioneras, que será la Mary Whitman. La pionera de la danza expresionista alemana, este grito, sí, este grito tremendo de Edvard Munch, que juntamente con Rudolf von Laban formarán las bases de la danza expresionista alemana y formarán también los pilares de los que después será la llamada danza teatro, la verdadera, digamos, danza que con sello europeo. Y Rudolf von Laban será uno de los pioneros, donde analizará, hará una analítica tremenda del movimiento y por primera vez hará un solfeo del movimiento, hará una anotación del movimiento que todavía hoy se estudia, que es el Laban Notation. Y llegaremos al gran creador, digamos, de la danza teatro, Kurt Jooss, con su gran obra maestra, la Tabla Verde, una obra brillante, punzante, satírica con la clase política y la guerra, unos ingredientes que hasta entonces no habían aparecido en la danza, que serán uno de los ingredientes también propia de la danza europea y de la danza teatro. Y Kurt Jooss será el maestro de la gran diosa de la danza teatro, Pina Bausch.
y en Pina Baus se produce un fenómeno curioso, una interacción entre vocabularios escénicos, una hibridación entre disciplinas artísticas y una también confrontación y conflicto entre lenguajes artísticos. Una gran aportación autobiográfica de los bailarines como coautores con la pieza. En definitiva, se producirá una transversalidad de prácticas escénicas, donde el bailarín ya no será un mero ejecutor de pasos o de movimiento. El bailarín también podrá cantar, podrá actuar, podrá tocar instrumentos. Ser un clown. En definitiva, en la danza teatro tenemos danza y expresión. Expresión y danza. Únicamente danza. Podríamos hablar de muchos otros coreógrafos que atraviesan todos estos caminos. Coreógrafos contemporáneos como el DBA Physical Theater, la post-danza teatro del DBA Physical Theater, o la interculturalidad de Sidi Larbi Cherkaoui, bailarines de todo el mundo, África, América, Oceanía, Europa, o la llamada no danza francesa y belga del Chavillerois, del Gironvelle. Pero esto será motivo de otra conferencia.